La provincia de Cotopaxi se perfila como uno de los entes productivos del Ecuador, con la construcción del Instituto Tecnológico Superior Territorial, que es parte del proyecto emblemático de la reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador. El viernes 30 de enero, René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, recorrió los avances de esta obra. El Centro de Educación estará listo en este año. Ofertará carreras técnicas y tecnológicas en logística multimodal, floricultura, seguridad penitenciaria, seguridad ciudadana y otras que se articulan en el cambio de la matriz productiva del país. El instituto está ubicado en la parroquia de Tanicuchí, Cantón Latacunga. Tendrá capacidad de albergar a 1.920 estudiantes en 4 jornadas académicas. La inversión para la construcción y equipamiento es de 9.5 millones de dólares. Es una política muy acertada del gobierno central y todas las subsecretarías que están a cargo de la reconversión del instituto están haciendo las cosas acertadamente, ya que la educación es el tema importante para poder formar a la nueva generación de ciudadanos y ciudadanas. ¿Para qué? Para que sencillamente con conocimiento y habilidades podamos enfrentar las crisis y podamos ser generadores de riqueza y conocimiento. Esto nos va a dar básicamente un enfoque de mejoramiento cultural, social, humano, que tanto necesita la provincia de Cotopaxi y sobre todo el país. Así, esta Secretaría de Estado confía en el talento de los ecuatorianos para construir una sociedad donde prime la generación de nuevo conocimiento, investigación, ciencia y tecnología para consolidar el país del buen vivir.